Ya. Entonces, Ya, entonces, verán, van a la página 71 y ahí está el método de separación de variables, ¿ya? Sobre esto es algo que, digamos, quisiera hablarles ahorita, ¿ya? De qué onda. Miren, aquí tenemos la ecuación del calor, donde se va a aplicar el método de separación de variables, ¿no es cierto? Entonces, digamos, aquí brevemente les quiero como hacer una recapitulación de qué se trata el método mirando el libro, ¿ya? Entonces, este es el problema, ¿sí? Si es que, por ejemplo, quieren que hacerme preguntas, porfa, en serio, pregúntenme nomás por el chat, ahí paro y lo que estoy explicando y les respondo, ¿ya? Entonces, ya, este es nuestro problema, pero nuestro problema de ecuación diferencial parcial no puede venir solo, sino que tiene que estar con condiciones. Entonces, tiene que tener dos tipos de condiciones, digamos, las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Y no es lo mismo tener condiciones de frontera que condiciones iniciales, ¿ya? Ambas, digamos, son información que tiene que venirnos del mundo real para poder ingresarlo en nuestras ecuaciones. En el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, que vayamos a resolverlas analíticamente con el método de separación de variables, necesitamos primero meter a las ecuaciones las condiciones de frontera. A las soluciones de las ecuaciones tenemos que meterlas las condiciones de frontera. ¿A cuáles soluciones de cuáles ecuaciones? Esta ecuación diferencial parcial, noten que el subíndice t, aquí lo que indica es primera derivada de u con respecto a t. Aquí los dos subíndices de x, segunda derivada de la función u con respecto a x, y aquí la segunda derivada de u con respecto a y. Eso quiere decir que nuestra función u depende de t, de x y de y. Y ahí, digamos, el lugar geométrico donde se desarrolla, digamos, esta transferencia de energía calórica, si es que la u es la función calor, o cómo se difunde la concentración, la masa, en el caso de que la U sea concentración de materia. Está sucediendo este fenómeno en un objeto de dos dimensiones, donde la dimensión X horizontal va de 0 a A y la dimensión vertical Y va de 0 a B. Es decir, estamos en un rectángulo de largo A y de altura B. Y ahí vamos a tratar este problema, digamos, para el tiempo cero en adelante, ¿no es cierto? Eso es lo que dice esta información. Y esta de acá es la condición de inicial. Entonces, ¿cómo, digamos, pueden distinguirla si no la tienen muy claro? Ya, cierta otra cosa. Miren, si ahorita estoy ya diciendo cosas demasiado obvias, me pueden decir, avanza más rápido, ¿ya? Y si estoy yendo muy rápido, también anda más lento. Ya, ahora miren, esta función de aquí, justo, ¿cómo reconozco que son la condición inicial? Porque inicial en el, las condiciones iniciales tienen que ver con el tiempo. Entonces, se refieren al tiempo inicial. Entonces, en este caso, miren, me dice que el tiempo va a considerarse desde cero en adelante. Entonces, el tiempo inicial, pues, va a ser el tiempo cero. La condición de aquí, para cualquier valor de X, para cualquier valor de Y, yo sé que para el tiempo cero, es decir, yo tengo una función F que depende de X y de Y, que me va a decir cómo se distribuye por ejemplo, temperatura, si es que la U es temperatura, para todos los valores del rectángulo, para todos los puntos de coordenadas de X y Y que formen parte del rectángulo que estamos analizando, por donde va a fluir nuestra energía calórica, para el instante cero está dado por esta función. Entonces, gráficamente, digamos, a lo que me estoy refiriendo es que, bueno, aquí estaba mostrando esto en una tutoría, pero el rectángulo que tenían ahí, claro, puede ser, si ustedes ponen el eje, por ejemplo, el origen de coordenadas aquí y el rectángulo sobre el que trabajan, este es de longitud horizontal A y de altura B. Entonces, me estoy refiriendo a algo de este estilo. ¿Cómo yo evoco o apunto hacia a la concentración, digamos, de energía calórica, perdón, a la temperatura en este punto en particular? ¿Sí? Entonces, supónganse que este punto tiene coordenadas 3, 5, ya. Entonces, yo lo que haría es llamar o ver cuánto es la temperatura, digamos, para la componente 3, para digamos, la componente Y5. Y aquí debo decir para qué tiempo quiero saber aquí cuál es la temperatura, porque la temperatura en este mismo punto, en el tiempo, va a variar. Entonces, por ejemplo, digamos, quiero saber para el momento 2, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que cuando a mí me dan condiciones iniciales, lo que me están diciendo es, me están dando la información o un medio de obtener la información de la temperatura en todos los puntos internos, pero para el tiempo cero.
no solo para el punto de coordenadas 3, 5, sino para el punto que está aquí, para acá, todos los puntos que estén acá dentro, ¿ya? Entonces, esa función tiene que ser capaz. Por ejemplo, supónganse que esa función es la función de condiciones iniciales que describe cómo se distribuye la temperatura para el tiempo cero en todo este objeto, ¿sí? Puede ser algo dado de esta forma, ¿no? Como 3x más 2y. Tipo que, miren, todo esto de aquí es justo que una función que depende solamente de x y de y. Por eso a esto en general se le pone de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir el libro, ¿no? El libro quiere decir que ustedes van a tener, como van a ver más adelante, ya definido esto, ¿no? O sea, el libro aquí no lo pone explícitamente, pero es una función que el libro la da más adelante, ¿ya? Entonces, bueno, sí. ¿No? Ya, menos más, ¿qué pasó? Ya, nada, entonces, de nuevo al libro. Ya, entonces, miren, lo que se hace es, digamos, el primer paso del método de separación de variables va a ser que ustedes propongan la función U como un producto de funciones, donde cada una de estas funciones dependen solamente de una de las variables, ¿sí? Entonces, una función X mayúscula que dependa solo de X, una función Y mayúscula que dependa solo de Y, una función T mayúscula que dependa solo de T, tal como en una sesión de preguntas explicaba esto, yo decía, lo que pasa es que la suposición inicial que uno tiene es que, por ejemplo, esta U que uno no conoce, no conoce cuál es en particular, pero uno puede pensar que es algo que puede terminar siendo separado como el producto de funciones que dependen solamente de una variable, tipo que si es que mi U, que depende, por ejemplo, de X, Y, X, Y, por ejemplo, si una U que dependa solamente de X, Y, supónganse que es de este estilo, ¿ya? ¿Sí cachan? Entonces, aquí, como ven, supónganse que inicialmente no estaba así, sino que así, ¿ya? Entonces, lo que se asume es que todas las funciones U que van a poder ser resueltas con el método de separación de variables, las ecuaciones diferenciales que van a poder ser resueltas con ese método, pueden ser expresadas como, por ejemplo, aquí, si yo justo factoro, lo que voy a tener es esto, y esto de aquí es un conjunto de operaciones aplicadas solamente a X, a las cuales yo les puedo llamar la función X mayúscula, que depende de X minúscula, y todo lo de acá es una función que depende solamente de Y, a la que le voy a llamar Y mayúscula, y la función Y mayúscula es la función identidad, digamos, sí, entonces la función Y mayúscula. Ahora, la cuestión es que después de hacer eso, el siguiente paso es reemplazar su U propuesta de esa forma, como en la ecuación diferencial. Entonces, digamos, miren, la U derivada con respecto a la variable T. Recuerden que su ecuación diferencial es la ecuación del calor, ¿no? Que está, sí. Que está aquí, ¿no? Entonces, miren, primero tienen que poner la derivada parcial de U con respecto a T. Si U es X mayúscula, Y mayúscula por T mayúscula, entonces la derivada de todo esto con respecto a T va a ser una derivada que va a aplicar solamente a la función que depende de T, y ya que E todo la X mayúscula, la función Y mayúscula, es decir, el conjunto de operaciones que estén aplicadas solamente a X y por el conjunto de operaciones que solamente estén aplicadas a Y, eso va a actuar como una constante. El resultado de todas esas operaciones van a actuar como constantes cuando se deriva con respecto a T, por eso la derivada con respecto al tiempo, en el lado izquierdo solo aplica la función tiempo. Mientras que en el lado derecho, si nosotros seguimos, digamos, de la ecuación del calor, como ven, tenemos una acá y adentro tenemos las derivadas espaciales, las segundas derivadas espaciales de la función. Entonces, las derivadas espaciales, otra vez solamente van a aplicar a la función que corresponda a la dimensión espacial en cuestión. Por ejemplo, cuando a la función U se la derivaba con respecto a X, entonces la segunda derivada va a aplicar solamente a la función X y las otras dos salen de la derivada. Al igual que en la segunda derivada con respecto a Y, esa segunda derivada solamente va a aplicar a la función Y y las otras dos no están involucradas en la derivada porque salen como constantes. Ahora, estas derivadas de aquí ya son, digamos, derivadas ordinarias. Y el truco justo inicial es para... ¿cuál truco inicial? El truco inicial es este, ¿no? Proponer a U como este producto. Es para que cuando ustedes ingresen esto en la ecuación, pasen de tener ecuaciones diferenciales parciales a tener ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? ¿Cómo revelamos estas ecuaciones diferenciales ordinarias? Pues lo que hacemos es dividir en el lado izquierdo y en el lado derecho para U,
Sí, si hacemos eso, la información de esta ecuación no va a cambiar. Pero como u es x por y por t, el rato que en el lado izquierdo dividimos para u, estamos dividiendo para x, y y t. Entonces aquí tendríamos en el denominador x, y y t, por lo que se simplificaría x, y en el numerador con el x, y del denominador, y lo que queda es esto de aquí, si es que la k le pasamos al lado izquierdo a dividir, ¿sí? Y en el lado derecho, pues queda lo que ven aquí, me imagino que entienden que por la misma razón. En el denominador, por ejemplo, en este sumando yo tendría x, y, t, entonces el y y t se van a simplificar, ¿ya? Entonces, ahora lo que se hace simplemente es reescribir la ecuación pasándole este lado izquierdo, entonces la ecuación queda de esta manera. Y lo que nos damos cuenta es que en este lado yo tengo una función, es todo lo, digamos, la segunda derivada de x dividido para x es una nueva máquina matemática, distinta a la máquina matemática segunda derivada de x mayúscula y distinta a la máquina matemática x mayúscula. Entonces, toda esta es una nueva máquina matemática, es decir, es un nuevo conjunto de órdenes u operaciones que se van a aplicar en este caso únicamente a la variable x minúscula. Mientras que en el lado derecho de esta ecuación tenemos un conjunto de operaciones aplicadas a otras variables. Entonces, lo que yo les había mencionado es que lo importante del método de separación de variables es que uno va a terminar separando las variables para tener distintas ecuaciones ordinarias a partir de la ecuación diferencial que teníamos, ¿ya? Ahora, la cuestión es que yo en uno de los videos les había mencionado que justo es bien difícil que, por ejemplo, si yo tengo una función de este estilo, f de x igual a 3x más 1, ¿ya? Y tengo una función, por ejemplo, de este estilo, f de y, igual a, no sé, 2y menos 3, así, ¿ya? Entonces, es bien difícil que cuando yo dé un valor, que para todos los valores de x, las imágenes de esto, digamos, coincidan con todas las imágenes que me va a dar la función g para todos los valores que yo dé de y, ¿sí? La única forma en que la función f de x y la función g de y sean iguales es que esta función de aquí exprese el mismo conjunto de pares ordenados que la función que está acá, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con que exprese o abarque el conjunto de pares ordenados? Una función es un conjunto de pares ordenados. ¿Cómo develamos esos pares ordenados una vez que uno tiene la ecuación? Lo que hace es, digamos, dar valores a x y ver a qué es igual f de x, es decir, como que haciendo una tabla, tipo como que yo pongo aquí x y aquí pongo f de x, ¿sí? Y digo, bueno, a ver, cuando x vale 0, entonces f de x es 1, ¿no es cierto? Cuando x vale, no sé, menos 1, entonces el f de x va a ser 2, así, ¿ya? Perdón, menos 2, ¿sí? Entonces cuando el x vale, no sé, menos 1, ¿no es cierto? Y así. Entonces, este es un par ordenado, este es otro par ordenado que, digamos, está implícito o que está abarcado por esta ecuación. Pero la función, en efecto, y en realidad, es este conjunto de pares ordenados que el cual lo tratamos de sintetizar con esta ecuación, ¿ya? Entonces, cuando esta tabla que yo obtengo para la función f de x sea la misma tabla que la función que yo tengo para g de y, entonces, solo en ese caso yo puedo decir que la función f es la misma que la función g de y. Entonces, resulta que para cuando la función f de x y la función g de x no son constantes, resulta que estas tablas son imposibles de que sean las que coincidan. Las tablas que yo puedo hacer con f de x y las tablas que puedo hacer con g de y, si es que la variable de aquí es distinta a la variable de la de acá, ¿sí? Es decir, dos funciones que dependen de distintas variables, sus tablitas no van a poder coincidir, ¿ya? El único caso en el que esta coincidencia va a pasar ¿en qué coincidencia? En el único caso en el que yo puedo decir que una función que depende de una variable es igual a otra función que depende de otra variable es solamente si la primera es igual a una constante y la segunda es igual a una constante tipo a este caso. Supónganse que la primera función f de x es 5, si es la función constante 5. ¿Cómo aquí alguien me puede preguntar, en efecto, yo estoy reflejando una dependencia de x con de f de x con x, porque en este lado no aparece la x? No aparece la x simplemente porque uno puede pensarle que la x está multiplicada por 0, ¿ya? Pero de todas formas, esta sigue siendo una función, algo que depende de x, ¿no? Nuestra función constante, ¿ya? Y si es que la función g de y también es constante y resulta que esta constante es la misma que esta, entonces miren, ya que f de x es 5, ya que g de y es 5, y ya que 5 es igual a 5, entonces yo puedo concluir que estos dos son iguales. Entonces, el único caso en el que dos funciones que dependen de distintas variables son iguales es si es que esas dos son iguales a una constante y si es que esa constante es la misma para ambas funciones. Ya, una forma de expresar eso en nuestro problema que tenemos, bueno, en nuestro desarrollo que tenemos aquí en el libro, es justo
esté indicando que todo esto de aquí es una función que depende de x, todo esto de acá en cambio va a ser una función que depende del t y de y. Entonces, si esta y esta son iguales, puede pasar esto solamente si, digamos, son iguales a una constante. En este caso, la constante se la escribe como menos lambda, pero eso no significa necesariamente que el rato que yo escribo menos lambda, yo ya le esté informando de alguna forma, metiendo a mi este formalismo matemático la noción de que esta constante es positiva o negativa. Ya en general, sin ninguna restricción sobre el menos lambda, esto puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque lambda, supónganse que es menos 10. Entonces, menos 10 me da 10. Es decir, menos lambda sería 10 positivo. ¿Ya? Entonces, justo nosotros tenemos que analizar los casos, ¿no es cierto? ¿Cuáles casos? Miren, primero que nada, como una cosa es igual a una segunda y esta segunda es igual a una tercera, yo en esta expresión matemática encuentro dos ecuaciones diferenciales ordinarias que están ya imbuidas, ¿no? Que están ahí metidas. La primera es cuando, digamos, a la primera parte se le iguala con la última, y la segunda es cuando a toda esta parte del medio se le iguala a la última, ¿no es cierto? Entonces, de aquí me sale una ecuación, y al igualar esto de aquí, me sale esta ecuación de acá. Entonces, de aquí, como ustedes ven, simplemente paso esto al otro lado, y reordenando los términos me queda esta ecuación diferencial, y a partir de acá, bueno, si ustedes han estado viendo los videos, notarán que el proceso se repite, ¿no? Es decir, este de aquí le pasan al otro lado, mientras que esto le pasa al otro lado con el signo opuesto, ¿no es cierto? Y la ecuación que queda es de esta forma. Otra vez, esto se lo hace solamente ¿para qué? Para revelar que aquí yo tengo un caso en el que en el lado tengo una función que depende solamente de t minúscula, y mientras que en el lado derecho tengo una función que depende solamente de la variable y minúscula. Entonces, si una función que depende de una variable es igual a otra función que depende de otra variable, eso puede pasar, sí, solo si esta y esta son iguales a una misma constante, y entonces esto está expresado acá. Entonces, a partir de aquí se sacan otras dos ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Entonces, igual a esto con menos mu, y se hace caso a esta ecuación de aquí, a esto igualado a esto. De, digamos, esto igualado a esto, arreglando los términos nos queda esto que está aquí, mientras que al igualar esto a esto, pues ordenando los términos nos queda esto de acá. Ya no es difícil ver que si yo, digamos, multiplico el lado izquierdo de una ecuación que tenga esto a la izquierda y esto a la derecha, si multiplico ambos lados por kt, digamos, voy a tener aquí yuchito, digamos, sin kt en el denominador, porque el rato que multiplico por kt en el numerador se van a simplificar. Luego voy a tener lambda por kt, y luego voy a tener esto con signo cambiado al otro lado como más lambda por kt, de donde se saca denominador común, perdón, factor común el t, ¿no es cierto? Y el k, ¿dónde se fue? Ahí falta el k, sí. Ya, eso. Entonces aquí faltaría mi k, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no? A ver. Veamos, a ver. Voy a anotarla, voy a poner la ecuación aquí a ver si sus respuestas están bien o no. Ya, entonces lo que yo les decía es que miren, bueno, tenemos esta ecuación. Ya les muestro lo que estoy escribiendo aquí. Ya, dejen ver qué es lo que dicen. Bacán, si falta el K, no falta el K. Bacán, controversia. Entonces, veamos, pues, hagámosle. Si uno tiene, a eso me refiero con que verán, cuando ustedes están estudiando, ya sea que yo les esté explicando los videos o que ven el libro, hay un punto en el que su mente puede decir, ay, 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 entonces hizo tal cosa para pasar de una expresión a otra. Y hay unas veces en las que uno puede decir ese sí, bueno, ya está haciendo tal proceso, pero otras en las que puede ser que adentro de ustedes mismos digan, no, chuta, ¿será que eso está bien? Entonces, cuando pasa eso, le ponen así y resuelven, ya, y ven qué es lo que le haga falta, ¿no? Entonces, como que yo lo que estoy diciendo es que a todo esto multipliquémosle por kt, y acá también por kt, y eso está dentro de las reglas de las mates, ¿no es cierto? Entonces, bacán. Y ahora, entonces, si yo multiplico esto por esto, se va. Pero si multiplico esto por esto, se queda aquí, ¿no es cierto? Con kt. Kt. Y el rato que paso esto al otro lado, pasa con más. Y aquí yo tendría el cero. Entonces, como ven, sí falta el k. Porque lo que hizo, se ve en el libro, es que simplemente sacó de factor común el t y no el kt. Entonces, todo esto debería estar por k y aquí la t. Sí. Así. Bacán. Ahora, continuando con las cosas. Verán, cuando me doy cuenta que copian,
es porque todos cometen un error como de esos, ya, así como que, por ejemplo, se les olvidó a todos la K, entonces digo, ya, copiaron del libro. Entonces, ya, bueno, ahora, la cuestión es que aquí, tenemos que resolver cada una de estas ecuaciones que nos quedan, ¿no? Esta de aquí, de hecho, miren, es segunda derivada, ¿no? Aquí le faltó una comita también, así que pilas con los errores que puede tener el libro. Entonces, la ecuación para X va a ser esta ecuación que está aquí, de hecho, ¿sí? ¿Dónde rayos se puede ver en el libro cómo están estas ecuaciones? ¿Cómo están estas ecuaciones resueltas? Esto es un material de, digamos, matemáticas 3, que yo sí lo explico con más detalle en los videos de las clases, ¿no? Lo que se hace es esta ecuación diferencial que está aquí, que es la misma ecuación en forma que la que está acá, ¿no es cierto? Se resuelve, va a tener una solución parecida, ¿no es cierto? Ya, la cuestión es que esto tiene una solución para cuando el lambda es cero, tiene una solución para cuando el lambda es negativo y tiene una solución para cuando el lambda es positivo. ¿Dónde ver específicamente cómo obtener esas soluciones? En este libro pueden irse a esta parte donde dice dos problemas de Ingen valores, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llaman así? Porque justo cuando ustedes resuelven este tipo de ecuaciones, lo que encuentran, digamos, parte de la solución de esto, si se puede obtener con los valores propios, ¿no? El lambda es el valor propio. Esos son los eigenvalores. Si eigen en alemán es propio o auto, y miren, aquí ya les muestran, ¿no? Cómo es que resuelven, ¿no? Entonces, por ejemplo, van caso por caso, ¿no? Dicen, mira, si es que lambda es negativo, entonces nosotros tenemos que decir que sea negativo, pues igualándolo a algo positivo con el menos antes, ¿no es cierto? Entonces, la forma de decir positivo en matemáticas sería apuntando a algo que se obtiene al ser elevado al cuadrado, porque aquello que se obtiene después de elevar algo al cuadrado siempre va a ser positivo, entonces por eso se pide que lambda sea igual a menos a cuadrado, si es que lo que uno quiere es expresar que lambda es negativo, ¿sí? Entonces, menos algo positivo de ley me da negativo. Entonces, en ese caso, miren, tenemos la solución de la ecuación diferencial de esta forma. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, otra vez, esto es teoría de matemáticas 3, pero está más explicado en sus videos, ¿no es cierto? Y la cuestión aquí es como que nosotros llegamos a estas respuestas con estas dos constantes, ¿no? Y esta constante que está multiplicada por el e elevado al alfa x y esta constante que está multiplicada por el e a la menos alfa x, ¿ya? La cuestión es que nosotros queremos ver si es que hay un caso para el cual estas constantes no se hagan cero. Porque la solución de la ecuación diferencial, sí sabemos que va a cumplirse para cuando el x sea cero, ¿ya? Y esa es la solución a la que se le llama trivial, porque ya es trivial, es sabido, digamos, es insubstancial saber que la solución de esta ecuación diferencial puede ser la función cero. Miren, ¿qué pasa si tienen aquí que la función x es la función cero, le derivan dos veces, les da cero? Y aquí alfa por cuadrado por cero también les va a dar cero, de manera que el rato que reemplazan x igual a cero en esta ecuación diferencial, el lado izquierdo es lo mismo que el lado derecho, porque el lado izquierdo tendríamos cero. Entonces, algo que hace verdad esta ecuación diferencial, sí es la función x igual a cero, por lo tanto, la función x igual a cero sí sería solución. Pero eso ya sabíamos. Entonces, lo que nos gustaría es ver si es que para algún caso de lambda, ya sea que lo examinemos como negativo, positivo o cero, si en alguno de esos casos sobrevive alguna de estas constantes sin hacerse cero. Y resulta que sí, resulta que sobrevive sin hacerse cero para el caso en el que el lambda es positivo. Ya, entonces aquí sí, para decir que lambda es positivo, lo igualamos con algo que sabemos que de ley va a ser positivo, porque es algo, miren, el alfa cuadrado es el resultado de elevar el alfa al cuadrado. Y entonces, eso significa que el número que está aquí de ley va a ser positivo, ¿no? Entonces, cuando uno resuelve de esa manera, pues encuentra que va a tener, digamos, soluciones de este estilo, ¿ya? Este caso en particular va a tener ahí una solución, más bien en números complejos, pero esa misma solución en números complejos se reexpresa de esta forma, ¿ya? Entonces, otra vez, eso está más explicado en los videos donde hablo del método de separación de variables, ¿ya? ¿Y cómo saben, digamos, que en este caso sí va a sobrevivir una constante? Porque el rato que se meten las condiciones iniciales de este problema, de aquí, con de este de aquí, ¿no es cierto?
se mete las condiciones iniciales, entonces se nota que va a sobrevivir una de esas constantes. ¿Por qué? Miren, porque lo que nos dicen estas condiciones iniciales es que cuando la x minúscula es cero, la x mayúscula es cero. Entonces ustedes reemplazan en el lado derecho x minúscula cero y lo que se les va es el seno, porque el seno de cero es cero. Y el coseno de cero, sí, porque alfa por cero les da cero, entonces el coseno de cero se hace uno. Entonces en el lado derecho solo sobrevive el a, mientras que en el lado izquierdo sobrevive x mayúscula de cero. Pero nuestras condiciones iniciales más arriba nos decían que x mayúscula evaluada en cero me da cero, entonces a tiene que ser cero. Eso quiere decir que en esta solución, en realidad el a es cero, por lo que este sumando no existía, el único sumando que en efecto va a existir es este. Ahora, nuestro único chance es que para no quedarnos con la solución trivial, es que nuestra B logre ser para algún caso distinto de cero, ¿sí? Entonces, miren, nosotros sabemos por las condiciones de frontera que cuando la temperatura está evaluada en el borde izquierdo de nuestra figura, ¿sí? La temperatura va a ser cero. Eso se traduce en que la función X mayúscula evaluada en el borde L, ¿sí? Cuando el X es L, cuando el X minúscula es L, se tiene que nuestra temperatura es cero, ¿no es cierto? Esto otra vez está más explicado en esos videos. Y entonces, ahora, ¿cuándo nos queda esta ecuación? Miren, tal vez si eso de las condiciones no está tan claro, lo de las condiciones de frontera, les explico aquí algo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que las condiciones de frontera nos decían que ¿para cuándo el X es el valor L, ya? Entonces nosotros tenemos una placa de este estilo, ¿sí? Donde aquí es, la componente o la dimensión X, ¿no es cierto? Y va desde 0 hasta L, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es, miren, en todo este borde de aquí, esta temperatura para todos los valores de Y, ¿sí? Para, cualquier tiempo, ¿sí? Lo que se sabe es que esto es cero. Esta era una condición de frontera, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quieren decir con esta condición de frontera? Con esta condición de frontera nos dicen que ¿qué? Que cuando la X se convierte en L para cualquier valor de Y, para cualquier valor de T, la temperatura ahí es cero. Es decir, nos están diciendo que ¿cuáles son los puntos que tienen coordenadas un valor L y coordenadas Y cualquiera que va desde aquí hasta acá? Esos puntos son los que están en este borde. Y la temperatura en este borde es justo cero. Eso es lo que estoy diciendo. Ahí, gracias. Entonces, ya mismo les mando otro enlace para que sigan conectados y conectadas, ¿ya? Entonces, ahora, bacán, tienen aquí la temperatura cero y la cosa es que cómo se traduce esta condición de frontera para, mis funciones, cómo expreso esta información en términos de mis funciones X mayúscula, Y mayúscula y T mayúscula. Entonces, lo que hago es, decir, bueno, esta función es a su vez tener la función. La U es el producto de X por la función Y mayúscula por la función T mayúscula, ¿ya? Pero aquí la función T mayúscula está evaluada en cualquier tiempo. Aquí la función Y mayúscula está evaluada para cualquier Y. Y la función X mayúscula estaría evaluada ¿en qué? Estaría evaluada en L, ¿sí? Ahora, si ustedes pasan esto al otro lado, pues les queda que la expresión, la condición de frontera expresada en términos de función X es esta. Es decir, que cuando la variable x minúscula toma el valor L, la función x mayúscula es cero. Ya, entonces, esto hace que cuando nosotros revisamos nuestro librito, la condición de frontera de cuando el x mayúscula es L, cuando el x minúscula es L, mi x mayúscula es cero, ¿sí? Pero a su vez, el X mayúscula evaluado en L es el B por el seno de alfa L. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la es cero, entonces este sumando no existía. Entonces, el X mayúscula, que a su vez es todo esto, cuando esté evaluado en L, la L pasa a estar aquí concretada en vez del valor X. Entonces, por eso, la ecuación que queda es esta, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que si el producto de dos cosas va a ser cero en caso de que ya sea que la primera cosa, que en este caso es B, sea cero, o que la segunda cosa, la segunda expresión matemática, que en este caso está formando parte del producto, es mi función seno. Entonces tenemos que ya sea que cuando B es cero o cuando el seno es cero, el producto este me da cero, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un chance de que el B sobreviva sin tener que obligadamente ser cero.
¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos el chance de que el B no tenga que estar obligado a ser cero, sino que el seno esté obligado a ser cero. Y entonces ahí el B, siendo distinto de cero, al estar multiplicado por esto de aquí, que va a ser cero, entonces el resultado me dé cero. Entonces, lo que queremos averiguar ahora es cuáles son los valores que hacen que el seno se haga cero, los valores de los ángulos que hacen que el seno de alfa L se haga cero, ¿ya? Donde los ángulos son los valores que pueda tomar alfa L. ¿Por qué? Porque para esos valores son los casos para el cual el B no necesita ser cero y ser parte de este producto y de manera que este producto en efecto me dé este resultado. ¿Por qué busco eso? Porque eso es lo que me está exigiendo el problema. Llego a este resultado, yo tengo el chance de ver si es que cuál es el caso en el que el B puede sobrevivir siendo distinto de cero. Lo notaré para los casos en los que esto desde aquí es cero, ¿ya? Entonces voy a continuar con esto en unos minutos, ¿ya? Entonces pilas, conéctense de una, ¿ya?